Muy bien, chavales, aquí Caramelo. ¡Corre! ¡Corre, me lo quita! Ahí lo tenemos. Vale, ya estamos en Rainbow Six Siege. Y hoy me apetece hacer algo diferente y hemos de hacer un retito. En este caso el reto es jugando con los operadores con menos horas. En este caso mi operador con menos horas jugadas es literalmente Iana, ¿vale? Tengo nivel 317, tengo... pues no sé cuántas horas tengo por aquí, la verdad. Igualmente lo pondré de fondo mientras hablo y tal, porque no me lo sé de memoria, obviamente. Pero en este caso tengo con Iana, que es el operador con menos horas del juego. Un segundo, pues literalmente se me acaba de quitar. Tengo literalmente una hora jugada. ¡Una hora! O sea, de todas esas horas que tengo, solamente una de esas horas la he jugado con ella. Tengo un KD con ella de 1,82. ¿Vale? Es decir, bueno, pues la verdad es que bastante bien. Cada vez que he jugado con ella he matado bastante, casi dos veces. O he matado a casi, bueno, a casi dos personas, mientras que solo me mataban una. Así que, oye, bastante bien, sinceramente. O sea, es el operador que menos he utilizado, pero la verdad es que el KD es bastante alto. He matado a 31 personas y me he matado 17 veces. He ganado 17 partidas y he perdido 11. Es decir, tengo un win-lose, es decir, un KD de partidas ganadas y pérdidas de 1,55. Lo digo... personalmente no sabía que esto iba a ser así. Es decir, no sabía que Iana era el operador que menos he utilizado. De hecho, es el operador que menos he utilizado a nivel global, ¿vale? No de esta season, no, 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 a nivel global es el operador que menos he utilizado. No pensaba que iba a haber sido ella, la verdad. Pensé que iba a ser más Dokkaebi, además siempre lo digo, o Finca, pero no, no, no. Bastante curiosote. Si queréis que haga más retitos de este estilo, ¿vale? De que juegue con operadores, con, por ejemplo, los mejores operadores, o con los operadores con más horas que tenga tal y cual, pues lo haré, ¿vale? De hecho tengo pensado hacerlo. Tanto jugando con los operadores con menos horas, con más horas, los mejores operadores, jugando con los peores operadores, que antes he visto en mi peor operador y es en plan, wow, ¿en serio? Os lo juro que no lo vais a imaginar, ¿eh? En este caso voy a poner como el mejor peor dependiendo del KD, ¿vale? Pues te digo, el peor, el personaje con peor KD, vais a flipar, ¿eh? Os lo digo. Venga, amigo, ¿tú puedes? ¿Eres capaz? Vale, escapa, venga. Ok. No hay nada aquí, ¿verdad? Vale, pues vamos para adentro. Vale, vamos a ir quitando por aquí, no pasa nada. Debería haber... esto debería estar todo limpio, vale, vamos a ir con el tal. Vale, que no voy a poder darle en principio, aunque tengo la utilidad, no voy a poder darle. De hecho, vamos a hacer una cosita. Me tengo que levantar para utilizar la habilidad, ¿verdad? Sí, vamos a levantar entonces. Tenemos justamente aquí, ¿vale? Ha gastado un C4 para nosotros. De hecho, ese C4 era bastante bueno, en este caso para nosotros, ¿vale? Porque... ¡uy, va! Porque literalmente nos acabamos de quitar todos los alambres, toda la mierda que había ahí en esa pared, la que hemos quitado. Ahí va, perdón. Sorry. Nice. Vale. Aquí no debería haber nadie. Este debería empezar a disparar ya por la puerta. Upa, el Sedax, tú. Vamos a botar un poquito por aquí, ¿vale? A ver si tal. Un poquito, cuatro balas. Oh, qué pena, tío. Ha sido muy bueno el flick que he hecho y tal, pero nada, nada. A ver. Joder, qué pin tiene ese pavo. No sé. Pues literalmente, o sea, no creo que haya tenido un mal tiempo de reacción, gente, pero bueno. Pero todo, este personaje como tal es para jugarlo. Pensaba que se ha quedado pillado, ¿eh? Este personaje como tal es para jugarlo con gente, ¿vale? Es más. Por eso creo que es el personaje con peor, bueno, no, con menos horas con el que estás jugando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a jugarlo, pues eso, con gente, ¿vale? Es un personaje full support, pues eso, y es para ir, como ha estado haciendo en este caso Cero, que por cierto, Cero lo ha hecho muy bien, ¿vale? Está dando muchísima información y la verdad es que bastante guay. Pues eso tiene que ir a... tengo que hacerlo yo, ¿vale? Vale, seguramente maybe this happened in diffuse. Ya he dicho que posiblemente estén ellos en el Sedax. De hecho, ¡wow! ¿Dónde han perdido el Sedax, tío? Qué pena. En la derecha, vale, vale, vale. Oh, qué pena. Let's try. Pues se ha quedado Glass AFK, la verdad. Oye, bastante bien igualmente. Pero esto, veo esto como muy raro, ¿no? La verdad, pero bueno, sí, vamos a coger igualmente a Iana. Yo os lo juro, no sabía que Iana era el operador que menos he utilizado en todos los tiempos, ¿vale? Porque puede ser que, joder, que haya jugado más con ella en otra cuenta. Pero bueno, en este caso la trataremos. ¿Dónde está Iana? Aquí.
De hecho, no suelo jugar con miras cortas, la verdad. De hecho, no sé por qué tenía... Vale, es que su armamento no me gusta nada, gente. No joke, no me gusta nada, tú. No me gusta mucho, la verdad. A ver qué más tenemos por aquí. Granadas. Sí, pues granaditas. Vale, fíjate, no me acordaba ni que tenía granadas de fragmentación. Lo he hecho. Un personaje que llevo una hora. ¿Cuántas horas tengo yo en total, gente? Es decir, sin contar lo que tengo en esta cuenta, que ahora mismo pues no lo sé, la verdad. Tengo, creo que muchas, ¿eh? Yo creo que llegaré, sumando todas mis cuentas y tal, tengo un total o tendré más de 4.000, 5.000 horas segurísimo, la verdad, porque hace un año y medio o cosa así, o igual algo más, ¿eh? Que me puse a contar las horas que tenía y tenía más o menos 4.000, digo, pues ahora tendré, yo creo que muchas más, ¿eh? Igual tenía muchas menos, me lo estoy inventando, pero no sé. Me podría poner a buscarlo, gente, a ver cuántas horas tengo con eso en total, para saberlo como tal, ¿eh? Y cuántas horas tengo aquí. Bueno, de hecho, a ver, lo puedo ver aquí en un momentillo, aunque lo veáis vosotros un poco tal. A ver. Ver más estadística. Vale, según esto aquí me pone que tengo 1000 y pico de horas. Vale, ahí lo he visto así en un momento rapidito, pero igualmente lo habré puesto antes, ¿vale? Porque lo he visto así un poco de rapideo y me ponía algo, bueno, me ponía 1067 en jugador contra jugador. Pero bueno, sumando todo, intuyo que tendré igual 1200, bueno, igual no tanto, 1100, ¿vale? Sumando un poquito todo. Ha hecho que hay spawn kill, ¿verdad? Spawn kill aquí, vale. Vale, mucho cuidadito. Vale, pues haremos funciones de support, ¿vale? Que para eso, pues, no he utilizado apenas a este personaje, la verdad. Porque tengo que estar ahí, que se anda la información, que si no sé qué. A ver, no me importa, ¿vale? Pero mi rol o lo que más me mola jugar es otro estilo, literalmente. Vale, classroom is clear. Pasillo limpio. Sorry, I'm currently working. Kinda. Ok, smoke on ping. Es un armory, ok. Smoke on armory. Me cago en la mía que me parió. He tenido que jugar bastante agresivo, ¿vale, gente? Pero bueno, tengo que poner un poco bastante pochilla. Vamos a hacer una cosita. Cuidado, amigo, cuidado, cuidado, cuidado. Vale, aquí no debería haber nadie. Vamos a poner igualmente en este ángulo para que no me vean desde la bandera. Vamos a darle justamente a la izquierda. Vale. Uy, vale, pues tenemos un pavo bastante posicionado fuertemente. Uy, va. Ok. Así no voy a hacer mucho más, gente. Hostia, espérate. Amigo, Bleach. Está un poco vendido, te lo digo. Mucho cuidadito, por favor. Hostia. Ok. Thank you. ¿Bueno, main? I'm coming, I'm coming. I'm being stairs down. Ok. No, I'm down. It's a back kitchen, I'm being stairs down. Ok. Pushing up on this garage door. One thing. Va a ser muy complicado, tengo uno al fondo. Oh, fuck. Iba a ir a por el que estaba detrás de la bomba, tío. Precisamente, esto lo he hecho muy bien, gente. Tiene que moverme rápidamente. Pensaba que este tío, bueno, iba a estar donde estaba anteriormente. Pero se ha movido, lo he hecho muy bien, han rotado ambos. Es lo malo de perder el sedas por ahí, gente. Me cago en la madre que me parió. Tampoco podía hacer mucho más porque tenía muy poquita vida. Vale, en este caso voy a jugar con un operador normal, ¿vale? Porque quiero hacer jugando con mi peor operador o con el tal en defensa. Ya que, bueno, si vamos con estas ronditas, pues... De hecho, no, un recluta, no. Vamos a ponernos un aleatorio. Smoke, no quiero smoke de aleatorio, tío, algo diferente. Un guarden, vale, un guarden si me apetece. Vale, de momento poca leche y... Puto, güey. Si os dais cuenta, estoy durando demasiado con Iyana. Y realmente Iyana es para... A ver, si tiene que morir, que muera al principio, ¿sabes? Porque es para eso, para intentar baitear. Como por ejemplo he hecho al principio del todo, para pillar un poco de información como he hecho en este caso. Pero no es un personaje como para hacer esto que iba a hacer ahora, que era literalmente ser agresivo, ¿vale? Al menos yo lo veo así, ¿por qué? Su armamento, para mi gusto, no acompaña, ¿vale? Tiene muy poca cadencia, en este caso la RX creo que era. También, no, mejor dicho, tampoco tiene esa mira o esa empuñadura en ángulo para apuntar mucho más rápido. En fin, no tiene, para mi gusto, no tiene lo que tiene que tener para ser, pues, eso, algo que no es, ¿vale? Igualmente, vamos a ver qué podemos hacer aquí, a ver si remontamos esto. Yo creo que sí, gente. Un segundito. Y al que estaba aquí, al smoke que estaba aquí, era para haberle jugado bastante agresivo, ¿vale? No, no tiene que haber sido yo el que lo hubiera hecho, pero bueno.
Es decir, el que ha tenido que pulsar esto no tendría que haber sido yo, ¿vale? Tendría que haber sido el entry fragger, es decir, esa persona que yo digo que tiene que meterse ahí a pecho descubierto por los demás. Vale, no lo ha hecho, bueno, no pasa nada. Me he tenido que meter yo, me ha quitado mucha vida igualmente. Ese smoke, la verdad es que no me he matado y me tenía toda la ventaja, os lo digo. Esto aquí no sirve absolutamente de nada, porque el momento que llegue haga el tío así, se abre, lo rompe y ya está. La verdad, un poco XD. Vamos a quedarnos seguramente, bueno, y ADS tampoco, voy a quedarme en blanca. Está bastante mal posicionada toda defensa. Tampoco puedo rotar por aquí. Una castaña, vaya. Ahí para que mi amigo escuche. Por si le viene en rappel. Pero todo, quiero empezar a jugar de nuevo todos los días, ¿vale? Como de costumbre y tal. Así que bueno, hoy es la... el segundo día. Bueno, está aquí entonces. Bueno. Una de dos. O está allí, que puede ser perfectamente. O lo tenga abajo en la escalera. Lo malo es que aquí no voy a escucharlo hasta que lo tenga en la escalera, no voy a escucharlo, tío. Es lo malo. Seguro que lo tenga en principal, ¿eh? ¡Hola! Con sus dos huevos gordos, ¿eh? Vale, hay que hacer siempre prefire para aquella zona. Si me pongo de aquí, vale. No deberían verme. Vale, creo que voy con él, ¿eh? Voy con él para meter un poco de presión. ¿Voy a escapar? Vale. Vale, tenemos uno al fondo. Que de hecho este voy a ir con él para ayudarle. Ahí, bueno, lo han matado desde la torre, ¿vale? O sea, desde la ventana de torre la han metido para acá. Vale, tenemos uno aquí. Get the fuck out of here. ¡Ey! Chill, bro. Aquí no sé qué. Coño, estoy explicando a la gente dónde está. Me cago en 10. Aquí, por ejemplo, lo que sería muy interesante hacer sería salir por esta ventana. Y el tío estaba picando. Mira, ahora mismo este tío va a romper aquí, ¿vale? El que estaba en torre va a romper por aquí, ¿vale? Justamente en esta ventana, ¿vale? Mira, ahora mismo lo está viendo. Se ha ido el tío arriba. Tenemos que tener seguramente uno principal. Probablemente vamos a quedarnos por aquí, porque no puedo rotar. Y la rotación que tengo que hacer es literalmente irme por fuera y luego venir para acá, pero bueno. Como en este caso la gente está... Bueno, claro, a ver, yo entiendo, ¿vale? Al Bandit, por ejemplo. Tío, ¿qué haces aquí, plebe? ¿Qué pasó, amigo? Lo entiendo, ¿vale? Pero en mi caso, pues tengo... One on main. Hay un tío aquí con un láser. Sí. Sí. Lo marcamos para los compis. One on ping. Lo vamos a marcar. No. Vale, pues se ha quedado ahí el tío haciendo las guarridas. Como estamos, tenemos que tener cuidado con el de ventana, ¿vale, gente? Ah, no, no hay nada de metal. Ese va a ser el de ventana. Voy a meterse para el lateral izquierdo. Oh, side. Gracias, bandido. Pensaba que el bandido estaba mirándome en mi posición, pero bueno, bastante bien igualmente, gente, bastante bien. Bastante very well fandango. Ole, ole, perro. Se ha metido al final por donde no esperaba él. Bueno, no se ha metido. Ha hecho que un poco... que voy, que no voy. Pero bueno, XD. Vamos a coger igualmente a Warden. Y lo dicho, a ver, que lo del bandit lo entiendo perfectamente, ¿eh? En plan, estaba en una posición que no debería. Pero quería, pues eso, mostraros un poquito, pues todo, ¿vale? Ya que estaba la cosa bastante bien, bastante segura y tal. Pues no pasaba nada por moverse. Vale, vamos a ir a la zona de la bandería. Con un Warden, la verdad es que podríamos o deberíamos ir bastante bien. Por todo, si me he metido en una casual, era porque me ha tardado literalmente 9 minutos en encontrar partida y he tenido que reiniciar y he buscado y me he pegado otros 4 minutos buscando en partida. Y digo, pues paso, tío. En plan, no voy a estar 15 minutos para que luego no salga una mierda, ¿sabes? He dicho, venga, me voy a casual. Me ha tardado literalmente 2 minutillos. Digo, pues estupendo. Aquí lo hubiera sido muy bueno coger un mute de un Bandit, pero bueno, tampoco quiero jugar. Con lo mejor de cada mapa, ¿sabes? En plan, tío, pues en este caso voy a jugar con algo aleatorio un poco en defensa, ¿vale? Y en ataque, pues sí que voy a jugar con ese peor o el operador con menos horas que tenga, ¿vale? En otro vídeo haré el operador con menos horas en defensa, ¿vale? ¿Por qué? Porque no se ve que esta la íbamos a remontar, ¿vale? Entonces, pues para jugar una ronda, pues no, ¿sabes? En defensa quiero ir con el operador con menos horas y pues quiero hacerlo así, ¿vale? Para una partida entera con él si puedo, vaya. Porque si esta la remontamos, luego posiblemente vamos a ir con... Vamos a quedarnos por fuera, gente. Si esta la remontamos, pues luego iremos con Iku, ¿vale? Con Iku, digo yo. ¿Con quién he ido antes? Con Iana, perdón. Digo, es alguien con I, mujer. Digo, Iku. Digo, hombre, no, Iana. Nos quedaremos por fuera. Sería lo más aconsejable. Me apetece bastante jugar agresivo, la verdad. Pero pues ok, güey.
No hemos cerrado. De hecho, no hemos cerrado nada. A ver si podemos hacer esto rápido. Tenemos un dron por aquí. ¿Qué ha dicho? ¿This is tempera? No sé qué es this is tempera. Estoy esperando a ver si vienen desde principal, desde armería o desde dónde. Tenemos una aquí. Vale, me ha tocado a alguien. ¿A quién ha abierto algo? Vale. He reaccionado un poquitín lento. Joder, que pesadito el puto de acá, tío. Espera que me vea aquí. El tío va a venir seguramente por Princi. No lo acaban ahí, agachadito, agachadito tú. Tengo aquí un Virgilio, ¿vale? Voy con el Vigil, ¿vale? A ver si no me escanea de nuevo a mí el Jackalino. Que vaya pesadilla, la verdad. Vamos a hacer un poco de refraja al compi. No debería haber nadie porque estamos en punto. Vamos a quedarnos por abajo. ¿Quién es el bebé? ¿Quién coño es el Vigil? El common slash, vale. One top floor, going towards master bedroom. Vale. Warden, I think okay. He's on you. In trophy at the minute, crouch out. Pushed into my bunk. Crouch out, Jack. No, does anyone have... Qué pesadilla, tío. Eso porque. Vale, eso me acaba de pillar ahora. Please shut the fuck up, you fucking bitches. Ay, please. Pesado en notas, tío. Siempre con las putas voces. Todos los argumentos perdidos. Qué pena. Teníamos al Jackal arriba. ¿Por qué se ve que estaba arriba y no conmigo abajo? O no con el Sledge. Porque ha tardado mucho en escanear. O sea, ha tardado muy poco en escanearme. Es decir, solamente tenía como un tick y medio, dos ticks. Vale, tenía como dos ticks. ¿Qué pasa? Que eso era una huella muy antigua. ¿Dónde he estado yo la última vez recientemente? En la zona de arriba, ¿vale? Vamos a ver las cámaras de los compis. Nah, pero te digo, este tío está un poco chiquillo. No te pongas a jugar por la mañana si estás así direccible porque, en fin, XD, la verdad. No sé qué ya le queda, gente. Ya sabéis que, bueno, estoy intentando recuperar mi antigua puntería y tal, pero bueno, poquito a poco. Bueno, un freezer. Voy a decirle que un freezer y tal. Vale. ¿Se dice tower stairs? ¿One stairs on ping? Valkyrie, with you. Is on left. Nice. El último está en la principal, que era el Sledge, no seguramente. Sí, no llegan. Ah, no. ¿Pero dónde se ha metido el Sledge? A ver si lo podemos ver. Pues no lo sé, la verdad. Bueno, pero Freezer no ha podido ser porque estaba el compi. Posiblemente ha sido por la trampilla y se ha ido para allá corriendo, puede ser. Ah, pues mira, al final vamos en defensa de nuevo. Wow, bueno, pues XD. Vamos a jugar igualmente con Warden. Que mira, con Warden os voy a decir, gente, las horas que tengo, ¿vale? Para que vosotros lo sepáis. Vamos a ver los defensores. Vale, defensores. ¿Dónde estás, Warden, amigo? Mira, Warden es un operador que he utilizado 6 horas. Tengo un KD de 1,55, ¿vale? Y un KD de win-lose, es decir, un KD de partidas ganadas y perdidas de 1,61. Es decir, suelo ganar una... Bueno, pues de cada... Pues eso, 1,61 veces, ¿vale? De cada partida, o las partidas. Va a ser curioso, gente. Si queréis que siga con esta serie y tal, plan, que la verdad es que no... La llevo queriendo hacer desde hace mucho tiempo, pero bueno, siempre es como que, bueno, ya la haré. Y al final, pues no se hace. Pues ya sabéis que apoyarla con un buen reto de likes, la verdad. Y pues nada, me da un poquito de pena, ¿vale? Porque quería haber hecho una cosilla, pero bueno. A mí me mola mucho jugar con Pablo porque tenemos muy buena sinergia. Me lo paso muy bien, me río un montón, ¿vale? Pero claro, como él, bueno, él y todo el mundo, ¿no? Habéis empezado ya el tema de las clases, el tema de las cosillas y tal. Pues bueno, pues no se puede. Entonces muchas veces digo, por las mañanas, ¡Pablo! Grabamos y es en plan, tío, si está en clase, en plan, digo, que no puede grabar, hombre, caramelo, que no puede. Más reforzar, que no hemos reforzado ni una sola vez. Bueno, cuando digo hemos, digo el equipo como tal, ¿vale? Vale, esto no sé qué va a querer hacer. Va a querer abrirlo. Vamos a cerrar aquí. Aquí sí podría abrir rotación. Vamos a dejárselo abierto para el mute. A ver qué es lo que hace. Y si no, porque lo cierre. Bueno, el tío es el common slab este, que está un poco ahí. Vale, está viendo un dron. Eso ciérralo, amigo, claro. Vale, pues esta vez hay que abrirlo. Ahora me jam this wall.
¿Aquí tenemos un escudo o algo? No. Bueno, me molaría mucho quedarme allí, tío. De hecho, vamos a ir para... No, para arriba no puedo, claro. No estoy jugando demasiado, pero quiero irme aquí a torre. Me cae para aquí en esta esquinita. Para dar un poquito de presión a la gente que venga desde torre, ¿vale? Vale, capitán pulsando desde detrás. Voy a decir todo lo que vayan diciendo, ¿vale, gente? Uy, ¿qué ha pasado? Ah, vale, nada, nada. He visto una cosa ahí, es porque se ha actualizado el resistap. Vale, que no te pinta que vaya a venir, ¿no? Vale. ¿Ves? ¿Animal? He dicho que sí, alguien más. O algo más, mejor dicho. Bueno, sí, algo. No, una Jinping. Voy a intentar ir por de principal. Ok, ¿cómo se han colado los perros, tú? What the fuck. Ok, gente, pues he escuchado al Sledge, gente. Y gracias al Sledge, luego he visto como literalmente había otra persona más. No sé, no entiendo a la gente, la verdad. Es para que lo cierren en un manicomio, ¿eh? Mi gente, un placer. Y lo he dicho, si os gustan este tipo de, bueno, de iniciativa, de serie, pues sigáis apoyándola, ¿vale? Seguramente el siguiente sea jugando con mi peor operador. Mira qué guapete el guarden. Bonito. Adiós.